El 27 de abril de 1927, nace Carabineros de Chile. Desde entonces la especialización y diversificación de funciones ha marcado su historia. 1927. Carabineros de Chile. La fusión del Cuerpo de Carabineros con las Policías Fiscales hizo de Carabineros de Chile una institución única con presencia en todo el territorio nacional. Las policías fiscales aportaron su experiencia en el servicio de orden y seguridad en las ciudades, un servicio de investigaciones y un servicio de identificación nacional. El Cuerpo de Carabineros lo hizo con respecto a los campos y caminos rurales, en las estaciones de ferrocarriles, aduanas y fronteras. 1928. Himno de Carabineros. En 6 estrofas, se refiere al honor, la bandera y el sacrificio. La letra fue escrita por el general de brigada Francisco Flores en el año 1910. La música fue compuesta por el profesor Arturo Arancibia hacia 1917. En el año 1928 se instituye como el himno oficial de Carabineros de Chile, Orden y Patria. 1929. Orfeón de Carabineros. El 25 de junio de 1929, con la promulgación del Decreto Supremo número 3331, se le dio la estructura a lo que será el Orfeón de Carabineros de Chile, mediante la reorganización del Orfeón de la Prefectura de Santiago de las antiguas Policías Fiscales. 1932. General Director de Carabineros. El 20 de abril de 1932, por medio de la Ley número 5109, se reemplazó la categoría de director general por la de general director de Carabineros. Además, se instituyó que ese cargo solo podía ser ocupado por oficiales de la institución, terminando con la jefatura de oficiales de ejército como había sido hasta 1931. El primero en alcanzar el grado y el cargo fue el general Manuel Concha Pedregal. 1934. Servicio religioso. De acuerdo a la circular número 96 de fecha 4 de junio de 1934, se organizó el servicio religioso de la institución, dependiente de la Vicaría Castrense, con el objeto de realizar las ceremonias religiosas para el personal y sus familias. 1936. Grupo Móvil de Carabineros. Nació con la misión de restablecer el orden público quebrantado y garantizar la seguridad de las personas en caso de calamidades y catástrofes. Actualmente es la Prefectura Control de Orden Público, COP. 1939. Instituto Superior de Carabineros. Plantel de perfeccionamiento para oficiales de la institución, actual Academia de Ciencias Policiales, ACIPOL. Cuadro Verde de Carabineros. Conjunto ecuestre acrobático, formado por carabineros altamente especializados en el manejo del caballo. Nació a partir de una ceremonia de egreso de oficiales en la Escuela de Carabineros. 1945. Hospital de Carabineros. Creado ante la creciente necesidad de contar con atención médica exclusiva para Carabineros de Chile, fue inaugurado el 27 de abril de 1945. El costo de su construcción e implementación fue aporte de todos los carabineros, así como de donaciones del gobierno de Chile y de Estados Unidos. 1948. Club Aéreo de Carabineros. Creado con la finalidad de fomentar el uso del transporte aéreo entre el personal de carabineros. Su creación sirvió de base para la formación de una unidad aérea especializada en Carabineros de Chile. 1950. 17ª Comisaría de Radio Patrullas. Unidad nacida a partir de la llegada de los 8 primeros radiopatrullas Ford Custom que permitieron brindar eficiencia y celeridad a los servicios policiales. 1958. Museo y Archivo Histórico de Carabineros. Creado con la finalidad de conservar los documentos y objetos que tengan relación con los distintos sistemas de policías y organismos similares existentes en el país. 1960. Brigada Aeropolicial. Nacida de la necesidad de llegar a lugares inaccesibles y realizar patrullajes desde el aire, nació en base al Club Aéreo. Actualmente es la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile. 1961. Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito CIAT. Con el fin de apoyar el trabajo de la justicia, nació para determinar las causas de los accidentes de tránsito y hallar a los responsables. Brigada de Policía Forestal. Nació a partir de la función de cuidado de bosques que Carabineros desempeñaba desde 1931.
Su objetivo era la organización de brigadas de voluntarios para combatir los incendios forestales. 1962. Brigada Femenina. Se incorpora la mujer uniformada a Carabineros de Chile a través de esta unidad. Más adelante la Brigada Femenina desaparecerá, dando paso al escalafón femenino. En la actualidad existe total igualdad entre hombres y mujeres para el ejercicio de cargos y grados. 1963. Fundación Niño y Patria. Entidad privada de beneficencia nacida al alero de Carabineros de Chile de carácter social y formativo para socorrer a menores en situación vulnerable. 1965. Sucesos de Laguna del Desierto. El 6 de noviembre se produjo un enfrentamiento entre personal de Gendarmería Nacional Argentina y de Carabineros de Chile en una zona con problemas de delimitación fronteriza. A raíz de lo anterior, muere el teniente Hernán Merino Correa y queda herido el sargento segundo Miguel Manríquez Contreras. 1971. Servicio en cargos y búsqueda de vehículos. El 15 de diciembre de 1971 se creó el Servicio en cargos y búsqueda de vehículos con el fin de combatir el robo de vehículos, delito en aumento en la época. En 1993 se determinó que se elevara de sección a departamento. 1977. Hospital Dipreca. En los terrenos de los ex baños de Apoquindo se colocó la primera piedra del Hospital del Imponente en 1977. Conocido en la actualidad como Hospital Dipreca, fue inaugurado en 1986. 1979. GOPE. En 1979 se crea el Grupo de Operaciones Policiales Especiales como unidad para el combate del terrorismo. En la actualidad los funcionarios GOPE están capacitados para rescates de alta montaña, desactivación de artefactos explosivos, además de sus funciones originarias. Servicio 133. Comienza sus operaciones el Servicio Telefónico Único para Emergencias Policiales 133, simplificando la manera en que la población podía comunicarse con su unidad territorial más cercana. 1985. LABOCAR. En 1985 se creó el Laboratorio de Criminalística de la Escuela de Carabineros para labores docentes. En 1989 dejó de ser solo para la enseñanza, convirtiéndose en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, LABOCAR, colaborando con los tribunales de justicia. 1989. Monumento a los mártires. Carabineros recuerda y rinde homenaje a sus más de 1000 mártires con el monumento Gloria y Victoria del escultor chileno Héctor Román Latorre. Inaugurado en abril de 1989, se ubica en la Plaza San Francisco de Borja, Santiago. 1990. Ley Orgánica Constitucional. El funcionamiento de Carabineros de Chile está regulado por la Ley número 18.961 del 27 de febrero de 1990, que reemplazó al cuerpo legal que funcionaba en la época, el cual databa de 1975. 1992. Grupo de Caballería. Nacido en 1992 como Escuela de Equitación, tiene la función de especializar a los carabineros en el uso del caballo. En la actualidad, el grupo pertenece a la Escuela de Especialidades. Fuerzas de Paz. En 1992, Carabineros integró las Fuerzas de Paz de la Organización de Naciones Unidas en la República de El Salvador. Posteriormente, participó en las de Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Timor Oriental y Haití. 1993. OS-10. Creado como autoridad fiscalizadora de las empresas de seguridad privada en el país, coordinando y ejerciendo acciones para la prevención de los delitos. 1996. Grupo de Fronteras. Nacido como Escuela de Fronteras Teniente Hernán Merino Correa en Ovalle, su función es especializar al personal en servicios de montaña y fronteras para cubrir los destacamentos fronterizos del país. En la actualidad, el grupo pertenece a la Escuela de Especialidades. Departamento de Protección de Personas Importantes. Nació en 1996 como Oficina de Coordinación y Comando de Protección y Escolta de Personalidades Importantes VIP. 2000. Plan Cuadrante. El territorio jurisdiccional de cada comisaría se dividió en sectores, de los cuales se tiene información precisa acerca del número y características de su población, así como de su realidad delictual. 2002.
sección encargo de personas. Centraliza toda la información respecto de los encargos por presunta desgracia, controlando y registrando las diligencias suministradas por las unidades de todo el país. 2004. Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales o S9. Analiza e investiga los delitos de mayor connotación sociopolicial y aquellos ilícitos asociados a organizaciones criminales. 2005. FIEP. Creada en 2004, FIEP es una asociación de fuerzas policiales con estatus militar del área euromediterránea, Carabineros de Chile, en un acto de reconocimiento internacional a su prestigio, se unió a esta entidad como miembro asociado. 2006. CRICAR. Centro de Rehabilitación Integral de Carabineros, donde se realizan terapias de apoyo para hijos del personal de nuestra institución en situación de discapacidad. 2007. Grupo de Adiestramiento Canino. Nacido en 1956 como sección de adiestramiento de perros policiales, en 2007 fue elevado a Escuela de Adiestramiento Canino. Actualmente el grupo pertenece a la Escuela de Especialidades. Telecomunicaciones. Se puso en funcionamiento la Red Nacional de Voz, Datos e Imagen. Comunidad de Policías de América. Agrupa instituciones policiales de 15 países organizadas para combatir diferentes tipos de delitos que cruzan las fronteras nacionales. Carabineros de Chile ocupó la primera presidencia hasta el año 2009. 2008. OS-11. Departamento de Control de Armas y Explosivos, encargado de la fiscalización de la Ley de Control de Armas. 2009. Centro Cultural. El Centro Cultural de Carabineros, General Director José Alejandro Bernales Ramírez, constituye un espacio abierto a toda la comunidad para el desarrollo de las distintas expresiones de cultura nacional e internacional. 2011. Departamento de Análisis Criminal. Su objetivo es establecer causalidad y correlación entre los fenómenos que se observan en un determinado territorio para hacer más eficaz la función policial. Desde 2011 en adelante, el objetivo trazado hace más de 9 décadas se mantiene, con énfasis en derechos humanos y mayor cercanía con la comunidad. Este fue un aporte del Departamento E4, Museo Histórico y Centro Cultural Carabineros de Chile.